Para este trabajo vamos a utilizar, no sé si recordáis vídeos anteriores, que estuve engarzando unas piedras irregulares y entre ellas engarcé esta que tiene dos cogidas y que vamos a usar para una pulsera. Os voy a dejar este vídeo en el primer comentario por si lo necesitáis, por si no lo habéis visto. Entonces vamos a hacer los eslabones para transformarlo en pulsera. Igualmente nos podría servir para colgante, para collar, para otro tipo de trabajo. Yo ya he cortado unos eslabones aproximadamente, como veis ya había puesto ahí la mitad. Voy a ponerlo aquí, ahí un pelín más derecho. Y para eso estoy utilizando alambre de 18, aquí pone 18, ¿no? Y un milímetro de diámetro. Por si luego me preguntáis, que lo sepáis. Y vamos a seguir cortando eslabones como este, así formando una U. Para haceros una idea de la medida del eslabón, bueno, pues es muy fácil. 4,5 más 4,5 son 9. Más la curvita son unos 10 centímetros, aproximadamente 10 centímetros mide cada eslabón. Pero bueno, yo lo estoy haciendo desde el rollo porque no tengo aquí ningún resto. Así que así a ojo voy doblando por el otro. Y aquí igual. Me voy fijando en el anterior y desde ahí voy doblando. Y ahora ya podemos cortar por el de antes. Lo colocamos encima. Sé que estáis muy obsesionados últimamente con alicates de corte recto. Esto no es un alicate de corte recto, esto es un alicate de corte oblicuo, pero como es muy fino, por esta parte corta recto, pero no este, todos los del mundo. Este vale un dólar y pico, y bueno, es tener dos, porque al tener la punta tan fina, cuando se te caen de pico a un suelo duro, pues se pueden cascar. Así que ya sabéis que hay un montonazo y que son baratísimos. De hecho, yo tengo dos y ya os lo he enseñado en otras ocasiones. No son un alicate de corte recto. Un alicate de corte recto vendría a ser como los corta uñas, ¿no? Así. Que tropieza un borde con el otro. Bueno, ya tenemos aquí la medida de uno. Vamos a hacer la del otro. Nos fijamos que tenga más o menos la misma medida, la curva y demás. Bueno, ya sabemos que esta parte viene a ser como un centímetro aproximadamente, la parte estrechita. Y cortamos por el anterior de nuevo. Fuera rollo, un estorbo menos. ¿Veis? Cortáis por la parte recta, pues queda recto. Por el otro lado, pues no. Queda una mijita inclinada. 4. Vamos a cortar uno más, que con mucha probabilidad no vamos a necesitar, pero bueno es cortar uno más por si se dobla, se estropea o lo que sea. Ya tenemos ahí la medida, ¿de acuerdo? Así que ponemos encima. Los eslabones pueden ser más cortos o más largos, eso ya depende del gusto de cada uno.
Pues eso, un alicate de corte recto viene a ser una guillotina. Topa diente con diente, nunca así. Eso es un alicate de corte oblicuo. Los que tienen punta fina o corte lateral, ¿no? Los que tienen punta fina por el lado plano cortan completamente recto. Y como mejor se nota que un alicate corta recto es probándolo en el aluminio. En el aluminio de 2 milímetros, por ejemplo. Pues yo considero que ese rojo está muy bien, porque un dólar y pico está genial, ¿no? Se puede tener dos. Para, no sé, para cuando vayas a vender o para cuando se te pierda o se te caiga de punta, que basta que no tengas más para que se te caiga. Bueno, yo tengo calculado que voy a usar aproximadamente unos cuatro, pero no estoy segura. De momento voy a apartar uno por si necesito más. Siguiente paso. Vamos a doblar. Ya hemos hecho esta cadena, pero con dos engarces en los laterales y al revés, hacia el exterior. Esta vez va a ir hacia adentro. Se trata de diseños personales que, pues, yo no sé si existen. Me imagino que alguien tiene sin querer ideas similares. No lo sé, no tengo ni idea. Doblamos aquí un engarce hacia el interior y aquí igual. Tratándose solo del primero. Lo acabamos entero y a partir de ahí pues enganchamos los demás. Me voy a hacer con un alicate de punta más fina. Que yo tengo uno pero no tiene muelle y me resulta muy incómodo. Ya buscaré yo uno porque como tampoco se usa mucho, en que tenga un precio guay. Que los he visto por ahí, están en la mayoría de tiendas y bueno, pues antes no había, pero ahora estoy viendo que sí, que hay. Y voy a ver si consigo otra marca de alicate de estos finos de punta fina, para que veáis que prácticamente son todos iguales, ¿no? A veces te pone en el anuncio, corta a ras, no sé qué, cortan a ras todos, ¿eh? Es una estafa. Si tiene punta fina, corta a ras. Y eso no es de corte recto ni de broma, ¿eh? Bueno, pues hemos doblado por la mitad. Para eso hemos usado esta parte del alicate porque es recta. Podemos usar el alicate de punta cónica siempre y cuando demos la vuelta en el otro lado para que tengan los dos el mismo aro. Dejadme un comentario, por favor. Quiero saber qué está pasando con los algoritmos de YouTube. Creo que no tiene nada que ver, así que probar el like también. A ver qué está pasando, pero bueno, desde mi canal se está hundiendo literalmente. Vamos, si fuera por dinero ya lo habría dejado hace tiempo, ¿no? Pero ya empieza a ser ridículo, ¿no? El porcentaje de visitas. Que no es que sea menos de valorar, pero comparado con el número de suscriptores es algo irrisorio y que yo no comprendo por qué funciona de ese modo. Igual está pasando a otras compañeras. Bueno, ya tenemos doblado. Aquí van los engarcitos, aquí va la parte recta. Pues yo voy a poner la parte recta así. También igual. Voy a traspasar por aquí. Por dentro. Así. Voy a traspasar por ahí. Y ya podemos hacer aquí los engarces interiores y luego doblamos. Para que la medida quede lo más centrada posible. Pues sí, me ahorraría un tiempo dejando el canal y no perdería nada económicamente al revés, ¿no? Ahorraría muchos gastos de lámpara, de esto, de mejora de imagen, de mejora de sonido, que ya es bueno, pero yo lo voy a mejorar aún más. Todo eso me lo ahorraría. Y tener también internet de alta velocidad también. Pero bueno, la mayoría de la gente que hace arte o que lo enseña,
aparte de por dinero, porque muchos necesitan ese dinero para vivir, como me pasaba a mí antes, pues es porque le gusta. Porque le gusta por pasión, si no, no lo harían, simplemente comprarían de fábrica y listo. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos engarces realizados. Vamos a poner esta parte derecha. Y aquí vamos a doblar aproximadamente por la mitad. Uno enganchado en el otro. Voy a usar esta parte más finita del alicate, porque con ese doblez tenemos suficiente. Y ahora lo pongo así para poder verlo. Para poder ver si tengo que apretar aquí o aquí para que quede en el centro. ¿Veis? Y ya está. Termina. Bueno, ya tenemos aquí un eslabón realizado. Abrimos aquí un poquito, que todo quede derecho, ordenado. Pues el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Como ven, son eslabones muy fáciles, que quedan muy bonitos hacia la vista, que no van a dar calor para el verano, que eso también se agradece. Podéis colocarle aquí un abalorio y una decoración. En este caso yo he optado por hacer una pulsera pues bastante masculina, ¿no? Que no quita que sirve también para mujer, ¿no? También depende del color de la piedra que utilicéis, si le ponéis abalorio, si... y depende también del gusto de esa mujer. Igual que le pasa a los hombres, a algunos no les gustan las cosas brillantes. Bueno, pues otra vez accedemos por la parte que está la curva. Traspasamos la curva y los dos huequitos. Y aquí lo mismo, dos engarces hacia el interior. Bueno, es un sistema muy fácil y rápido, ¿verdad? Porque fijaos lo que se avanza y yo lo estoy haciendo muy lento. Fijaos lo que se avanza en un momento. Y ya sabéis que si queréis los eslabones más grandes o más pequeños, en vez de cortar 10 centímetros, pues podéis cortar menos o más. Bueno, ya tenemos aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Usamos la punta más fina, que es esta. Vamos oprimiendo en un lado y en otro hasta que tope. Y este es el sitio. Ya está, ya tenemos otro eslabón realizado. Fijaos qué fácil, ¿verdad? Qué fácil, qué rápido, qué seguro, que eso es muy, muy importante. Al menos ya me conocéis, los que me seguís ya me conocéis. Podéis encontrar diseños a lo mejor muy similares, pero no serán igual que el mío. El mío será más robusto, más fuerte, más seguro, porque yo ya me ocupo de eso. Porque conozco la naturaleza de las personas y sé lo bestia que pueden llegar a ser. Tratando la joya, sobre todo si le han costado poco, la tratan aún peor. No sé por qué, pero hacen eso. Vamos a mover ahí para que quede más centrado todavía. Y colocamos el siguiente eslabón. Recordad, parte doblada y los engarces atrás. Pues lo mismo, la parte doblada aquí hacia adelante y los engarces detrás. Hacemos los dos engarces, que os lo dejo en el primer comentario, ¿eh? Os dejo un comentario fijado con el enlace de montar la piedra,
Podéis hacer lo mismo con una canica. Viene a ser exactamente el mismo sistema. De hecho, ya hay un collar de canicas, aunque es un vídeo más antiguo. Por eso os dejo ese. Primero porque vienen cuatro piedras y luego porque se ve mejor además, ¿eh? Pues le echáis un vistazo y ya tenéis para engarzar vuestra piedra o vuestra canica. La idea, si es que no la habéis visto nunca. Aunque yo me imagino que la mayoría que andáis por aquí sois gente asidua que veis los vídeos, os lo agradezco de verdad. Vosotros sois el corazón del canal, aunque también tiene sus otros órganos, pero vosotros sois el corazón de esta comunidad. Porque estáis ahí siempre. Por lo menos pasáis un rato, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, vamos a doblar usando la parte más fina del alicate. Empujamos una parte y otra. Una y otra, aquí. No preguntarme dónde se vende el alicate rojo. Si me estáis escuchando todavía, me imagino que alguna sí, porque tenéis educación. Ya sabéis dónde se venden esos alicates rojos. Los hay en absolutamente todas las tiendas que compro, pero en todas, todas, ¿eh? En todas, todas, y además, yo no sé, para vosotros, para mí un dólar y pico es irrisorio para lo bien que cortan. ¿Que le gano algo? No. ¿Tenéis que usar el enlace? Pues no. Pero en los unboxing vienen códigos de descuentos y cosas, pues. Fijaos en la descripción y si os interesa, pues utilizarlo. Pues si, por ejemplo, por 10 euros, lo mínimo, ¿no? Un 10% o algo así, pues ya tenéis para pan ese día, ¿no? Y a veces tienen más descuento, un 20, un no sé cuánto. Pues ya lo veis vosotros si os interesa la descripción de los unboxing. Lo hay en todas las tiendas. Si usáis ese código, pues os descuentan en cada una de esas tiendas. Es el código que me dan a mí y yo lo comparto porque realmente como tardo mucho a veces en comprar entre una y otra o compro en diferentes, pues igual no lo gasto. Además que lo puedo usar más veces, ¿no? No, lo que estoy haciendo aquí es poner aquí lo más derecho posible. Bueno, ya vemos que bascula, que va todo bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues vamos a doblar aquí un poquito, solo un poquito, hacia el interior. Con un poquito es suficiente. Porque aquí le vamos a colocar una argolla que va a ir ya enlazada a la piedra que lleva en el centro. Que quien dice una piedra, como digo antes, pues dice la pulsera de una pieza o el abalorio. Fijaos también en el modo en que va dispuesto, ¿no? La parte de la curvita, yo la he colocado hacia adelante aquí, pues aquí va a ir del mismo modo. Y esto va a ir en forma de línea recta, para que no quede girada. Bueno, voy a abrir una argolla que tengo aquí hecha. Bueno, ya me imagino que sabéis hacer argolla. Fijaos aquí el corte cejado. ¿Ves? Ya está recto. No hay ningún misterio en estos alicates. Hay muchísimos iguales. Que no paráis de preguntarme, yo sé que se lo habéis visto a una compañera. Si os gusta mucho ese, pues ir a vuestro al enlace que ya pone, que algo le deja, y comprarlo y ya está. No tenéis que preguntarme a mí. Cada uno tiene las herramientas que le parece mejor, ¿no? Igual que ya no tiene este, ¿no? A lo mejor un día lo tiene o al revés, o yo tengo el suyo, ¿no? Y es que las herramientas son algo muy, muy personal, ¿eh?
Claro, que yo mi alicate viejo no lo suelto, que me lo han querido comprar carísimo, ¿eh? Pero no, por eso me lo dio mi padre y ese es mío y punto. Bueno, pues traspasamos aquí. Voy a observar la postura aquí para que quede en línea recta. Este es un poco durito, este alambre. A pesar de ser de un milímetro, que yo he tenido otros, ¿no?, de la misma distancia. No sé si es por ser cobre antiguo o por qué, pero es un pelín más durito que otro. Que tampoco pasa nada si tenéis un alicate normal, porque esté, perdón, porque esté un poquito cejado, esto no le va a pasar absolutamente nada, es una gilipollez, ¿no? Pero si hacéis muchas argollas de este tipo y demás y las hacéis a mano, pues está muy bien, está más curiosito, ¿no?, que quede cortado a ras lo máximo posible. Bueno, pues ya tenemos prácticamente la pulsera terminada. Ahora es cuestión de ver la medida, ¿no? Ahora es cuestión de ver la medida. Vamos a apoyar aquí. Podemos darle un pelín de curva para que quede mejor ajustado. Y lo que nos falta aquí en la parte de atrás es colocarle el cierre. Como los eslabones son muy largos, pues podemos colocarle un cierre muy largo, ¿no?, que creo que va a ser lo apropiado en este caso, porque según yo combina mejor, Vamos a ir aquí, ahí, voy a abrir aquí un poquito, ahí, que tenga movimiento. Y le voy a colocar dos argollitas. 1, 2, 1. Bueno, primero le podemos hacer el gancho o las argollitas, lo que prefiera cada uno. Y ya sabéis que hay muchas maneras de hacer el gancho. Yo, como aquí todo va doble, ¿no?, pues voy a realizar un gancho doble. Un gancho doble. Oprimo aquí. Listo. Depende si el cabo va hacia el interior o hacia el lateral, pues tenéis que doblar más o menos la curva. De momento, como no sabemos cómo vamos a hacerlo, pues lo vamos a dejar así. Y luego la curva es la que le interesa a cada uno. Yo voy a usar esta, que es mediana. Listo. Ya está. Siguiente paso. Voy a doblar aquí el cabo más largo hacia el exterior. Y este lo podemos cortar. Podemos usar los dos también, que también va a quedar bien. Yo he optado por este, pero al tener esta abalorio doble cable, pues también quedaría muy bien del otro modo, No tenéis por qué realizarlo exactamente igual. Ya tenéis un vídeo ahí también con cierres diferentes. Bueno, pues corto aquí. Ya habéis visto que esto no lo voy a necesitar, ¿veis? Corte recto. Corte recto, en verdad se llama corte a ras, ¿no? A ras. Y aquí, pues le hacemos un engarce enrollado para que se mantenga aquí bien derecho los dos cabos. Listo. Thank you.
Bueno, con tres vueltas tiene más que suficiente. También, bueno, puede ser uso decorativo, ¿no? Cuatro. De aquí podemos sacar unas argollitas para engarzarlo ahí. Tenemos aquí un cierre muy, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, a pesar de llevar aquí un solo hilo, porque es de 1 milímetro y eso es ya sobrado, ¿no? Si fuera de 0,8, probablemente hubiera utilizado los dos cabos para la terminación. ¿Qué más nos queda? Bueno, pues colocarle aquí unas argollitas finitas y luego una más grande. Esta, por ejemplo, esta medida es buena, la segunda medida más pequeña. Yo creo que voy a necesitar cuatro. Pero bueno, ahora ya iremos viendo. Listo. Vamos a ir colocando. Esto es, yo odio manejar las argollitas, ¿eh? Sobre todo cuando son muy pequeñas. Depende también de lo ágil que tengan cada uno los dedos y demás, ¿no? No me gusta mucho, pero bueno, en caso de necesidad, pues se hacen para que tenga el mismo color, para gastar los restos de alambre, para todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ahora colocamos aquí, pasando por uno de los agujeritos y por la curva. Y cerramos bien la argollita. Pues sí, es bueno tener un alicate más finito. Y yo los tengo, ¿eh? Pero ya os digo que tienen el muelle roto. Y es que cuando tenéis la ocasión de elegir varios muelles distintos y dudáis entre dos alicates, escoger este. Escoger este porque este se puede sustituir. Y no creáis que porque este alicate es antiguo ya no lo sabe, que hay montonazos. Montonazos de alicate con este sistema de muelle, ¿eh? Vamos, que el mío no es el único y que lo siguen haciendo. Bueno, pues ya tenemos aquí una argollita cerrada. Vamos a cerrar la otra. Vamos a colocar la otra. Ya os digo que qué manaza, eso de los dedos inflamados con las argollas no casa muy bien. Hacerla, por ejemplo, de 6 milímetros, que os va a ir mejor, ¿eh? Además que son hasta muy pequeñas para cogerlas con los dos alicates. Pero bueno, hay casos en que el diseño lo requiere. Pues eso, la herramienta mejor es la que ustedes se sientan cómodos
cómodas. Ya puede ser una vieja fea o ya puede ser nuevecita, cara, barata, la que usted se sienta cómoda, esa es la herramienta buena. También a veces os gastáis mucho y estáis incómoda por eso. Y otras veces compráis cosas muy baratas y a lo mejor no van bien. Pero ya os digo que no, realmente no influye mucho el precio, ¿eh? Influye más cómo es cada persona, cómo coge las cosas. Aquí le vamos a insertar la otra argolla. Ya está. Y cerramos. A veces al cortar para dejarlo a ras, rompemos un poco la circunferencia, así que es bueno hacerle esto hacia el interior. ¿Es necesario? Bueno, pues no, necesario no hay nada. Y lo importante de las piezas, sobre todo, es que no se desmonte y que no tengan diseños que se enganchen, ¿no? Porque eso es muy, muy desagradable. Bueno, pues vemos que realmente aquí. Aquí voy a llevar dos pequeñas que van a ir enganchado a este porque va a ir hacia abajo. Así que hemos hecho bien en no doblar aquí la punta. Se puede doblar un poquito, pero nada más. Vamos a hacer otras dos argollas pequeñitas para ahí. Y ya está. Y ya con esto va a estar todo listo. Yo estoy trabajando hoy muy despacio y es por un motivo. Porque tengo lastimada la muñeca, además de que yo trabajo despacio para que podáis verlo, ¿no? Tengo lastimada la muñeca de una forma muy extraña, porque ya sabéis que tengo una enfermedad. Y bueno, pues me fui a levantar y la apoyé, pero no la llegué a apoyar de todo. Tan solo con la postura, pues ya me pasó ahí algo raro. No es la primera vez. Ni se me va a curar de todo eso, nunca va a ocurrir. Entonces lo que hago es que intento girar menos y ya está. La gente se adapta mientras que pueda adaptarse, ¿verdad? Muchos me dirán, no siempre. Pues sí, es verdad, no siempre. Eso es héroes que salen por ahí corriendo y esas cosas. De esos hay muy poco. No tiene uno que sentirse raro ni decir, oh, qué poco, qué cuántos son ellos, no. Igual a ustedes le va mejor esto o le va mejor colorear. Que también es muy bonito, ¿no? O incluso hay personas que solo realizan los diseños en papel, ¿no? Yo no soy muy de papel. A veces a lo mejor así una forma simple para obtener las medidas, pero no soy yo mucho de papel. Porque yo me di cuenta y a tiempo, me di cuenta a tiempo de que lo de papel era algo muy relativo, ¿no? Porque uno dibujaba el diseño y luego o no era efectivo o simplemente lo cambiaba. Cambiaba, no sé por qué motivo, pero no sé si os ha pasado también que empezáis haciendo una cosa y acabáis haciendo otra. Vamos a ver si, fijaos, el piquito del cierre tiene que ir para donde están las argollitas pequeñas. Eso sí lo hacéis en el mismo sentido que yo. Que al revés también está bien, ¿eh? Que no hay problema por hacerlo al revés. Hay cosas que sí, pero esta en concreto no. No pasa nada por hacerlo al revés. Pues eso, demasiado pequeño. Hace falta un alicate más finito. Ajustamos bien la argolla. Nuestra cortadora a ras. No creo que tenga dificultad para esto, ¿no? Que tenga ninguna dificultad. Fijaos qué diseño más curioso. Vamos a repasar aquí todos los engarces.
para que quede ahí lo más asegurado posible. Pues un diseño muy masculino que se puede hacer muy femenino colocándole aquí un abalorio. Si queréis, dejármelo en comentario, otro día lo hacemos con el abalorio. Y yo no sé por qué no tengo la pinza aquí para colocar pulsera. Os la enseño y luego no sé dónde está. Sí, ya había un gilipollas el otro día que me dejó un comentario. Ay, porque la mano, porque no sé cuánto, porque bueno, cada uno se coloca las cosas como le da la gana, como puede, ¿no? Tiene la mano más delgada, más gruesa, inflamada, no inflamada, y eso no tiene por qué repercutir, porque yo lo que estoy haciendo es enseñando. Y bueno, pues gilipollas aparecen en todos los canales, ¿verdad? Gilipollas de todo tipo. Pero bueno, yo no tengo queja, ¿eh? La mayoría que pasa por aquí son gente muy buena, muy agradable. Muy, muy agradable. Yo estoy muy agradecida de eso, que veo canales que están llenos de troll. Bueno, pues me queda bien, un poquito flojita, pero bien. Porque con mucha probabilidad, pues, será para un hombre. Pero no tiene por qué. Podéis hacer esto mismo con cobre antiguo. Si queréis hacerlo con aluminio color plata, pues ya sabéis que no le va a atacar el agua de la playa, ¿no? Y eso, pues, va a molar mucho, ¿no? ¿Seguís con el problema de los alambres? Yo espero que no, porque hay muchísimos alambres que no les pasa nada. Y ya está terminado nuestro eslabón, nuestro medio tutorial de hoy. Os dejo en el enlace fijado, en el primer comentario, el enlace de las piedras. No hay esta, sino que hay cuatro modelos. Recuerda, deja un comentario, aunque sea un emoji, no olvides darle like. Y si te ha gustado este tutorial, suscríbete, comparte, activa la campanita. No olvides activar en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.